Él murió a las 7 de la tarde en Castrillo de las Piedras, una tarde de verano, luminosa y clara como tantas otras que habíamos vivido en otros veranos. Los días anteriores habíamos sido felices. Una vez más se producía un corte en mi vida. Excelentísimos, ilustrísimos señores y señoras, el día 27 de agosto de 1962 fue para la pequeña ciudad de Astorga uno de los días de más honda conmoción emocional de su historia. Porque ese día falleció aquí, inesperadamente, su poeta Leopoldo Panero. Solo habiendo estado entre sus muros en aquellos momentos, podemos darnos cuenta de la dimensión de un auténtico dolor colectivo y de la significación de la poesía como carne viva, como alma en trance de un pueblo. Hoy, 28 de agosto de 1974, es decir, 12 años y 24 horas después, aquí, en un rincón de la propia ciudad de Astorga, se inaugura el monumento con el que el cincel incomparable del escultor astorgano Marino Amaya deja perpetuada en piedra lo que ya lo estaba en las almas, la memoria del hombre y del poeta. Aquel 28 de agosto, las ondas de Radio Popular de Astorga cortaban de pronto en seco el bullicio de las ferias con el Requiem de Mozart, que desplazando a toda otra música o palabra, nos daba la noticia repetida cada 10 minutos de esta sobria e impresionante manera. Este es el Requiem de Mozart porque ha muerto el poeta Leopoldo Panero.